en nuestro mundo hay muchos superhéroes, pero me gustaría presentarle una persona muy legendaria. Esta es la leyenda de Spider-Man. Spider-Man pelea con los villanos y protege a los débiles. Todas las personas en la ciudad de Nueva York saben él, pero solo unos pocos saben su identidad. Antes de Spider-Man fue un superhéroe. Antes de fue el campeón de Nueva York, fue solo un chico se llama Pedro Parker. Pedro no tuvo capacidades. Solo un chico con 17 años, quien solo tiene dos amigos, Mary Jane Watson y James Franco. Fue muy débil y socialmente torpe. Pedro, pero fue muy inteligente y simpático. A la casa de sus padres salieron cuando tiene 3 años. Pedro vive con su tía May y tío Ben en Queens. Aparte de estas cosas, Pedro tuvo una vida normal. Entonces, un día, una araña radioactiva le mordió. ¡Ay, Dios mío! Y tío Ben se mató de un ladrón de autos. ¡Tío Ben! ¡Tío Ben! ¡Tío Ben! ¡Alguien! ¡Llamo una ambulancia! Pedro, con gran capacidad y gran responsabilidad. ¡No! ¡Tío Ben! Hace 3 semanas que tío Ben murió. Y ahora quiero hacer algo bien para el mundo. Eligió luchar al crimen en Nueva York. Este es posible porque ahora puedo trepar las paredes y disparar la telaraña de las muñecas. Tengo gran fuerte y no necesito mis gafas. Tío Ben fue una inspiración en mi vida. Me enseñó que las cosas más importantes son la honestidad, trabajo duro y el honor. Pero si voy a los barrios malos luchar al crimen, no puedo mostrar la cara. Necesito proteger mis amigos y familia. Por eso necesito una identidad secreta. Ya hice el uniforme, pero necesito un nombre. ¿Hombre araña? No. Es estúpido. Spider-Man. Tengo una identidad secreta. Mi Spidey sense. Hay un criminal cerca de aquí. Debo encontrar este hombre y traer él a la policía. Sí, sí, sí. Me encanta robar los coches. Ladrón, se cambia del coche. No. No escucha, no escuchando. Un loco llevando a Leotardo. Me recuerdo usted. Mató mi tío. ¿El viejo? Ah, él. Él me imploró no robar su coche o dolerse. Usted es un monstruo. Voy a vengar, tío Ben. ¿Qué estás hablando, tío? ¡Dios mío! No, no. No me mata, señor. No me mata, por favor. Tuvo ninguna compasión cuando mató mi tío. ¿Qué hice? Este hombre es un cadáver ahora. Soy un monstruo.
Tío Ben tenía razón. Con gran capacidad hay gran responsabilidad. Si quiero respetar a mi tío, no puedo usar mis capacidades para la venganza. Prometo en mi vida no mataré una otra persona otra vez. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives.